Perfecto, es difícil no caer en tentación, pero por otro lado, la cuestión central es reflexionar críticamente sobre las tecnologías. Por ejemplo, mesmo lo PowerPoint, que es la tecnología digital más popular, si no se tiene un pensamiento crítico, muchas veces se usa lo PowerPoint gastando más platas y se usa de la misma forma como se usa el pizarrón. Entonces está errado. No podemos domesticar la tecnología. Entonces, solo tenemos que apostar, que investir en una tecnología cuando nosotros acreditamos que puede haber un cambio muy grande. Por ejemplo, podría decir que el celular es algo que no tenemos más que pensar. El celular está en la vida de toda la persona. Y los 30% que ainda no tienen un celular inteligente, un smartphone, lo gustaría mucho de tener. Y nosotros tenemos que pensar como educadores en cómo trabajar con él en espacios como salón de clase, en la aula, pero también en nuevos espacios. Yo trabajo mucho con mis estudiantes en esta cuestión combinada. Cuando enseño presencialmente, los atiendo por Facebook. Respondo, o estudante está solo, está en un grupo de Facebook que posta, no comprendo el ejercicio 42 de la página 53. Entonces, voy y puedo grabar algo utilizando Blueberry, mucho libre y todo más, y responder para ella. Y aquella respuesta ya sirve para otro alumno. Entonces, Internet, Facebook, celulares, parece que son cosas que son importantes. Pero ni todo será, y a veces lo costo-beneficio no es importante. Lo principal es invertir en la gente, ¿sí? En los salarios de los profesores, de los maestros y las condiciones para todo lo otro, y para apoyar a aquel estudiante que no tiene condiciones de estudiar, que pueda se dedicar más integralmente al estudio y no tenga que trabajar muchas horas. Esto que es lo fundamental, pero no podemos nos olvidar. Las tecnologías digitales están ahí y tienen que ser incorporadas de manera didáctica. Y esto llevará a una transformación que nosotros tenemos que saber cómo enfrentarla.